La gran labor de igualdad y de género no debe de ser un tema que solamente se toque por ser el Día Internacional de la Mujer ni por el mes internacional. La realidad es que es una labor que se hace a diario. Y hoy tenemos a alguien que lo hace con todas las ganas desde, por supuesto, el Congreso de la Ciudad de México. No se lo pierdan. Mundo Ejecutivo presenta. En Mujer Ejecutiva Televisión, un gusto que nos acompañen y, por supuesto, vamos a presentar a una mujer que tiene una labor no nueva, que siempre ha sido una gran impulsora de mujeres y de trabajar en igualdad y género. Ella es Ana Francis Moore y es precisamente la presidenta de la Comisión de Género e Igualdad del Congreso de la Ciudad de México. ¿Me lo aprendí bien, querida? Te lo aprendiste muy bien. <ríe> Oye, <ríe> bienvenida, estás? muy bien, muy contenta de que estés acá, hablándonos de una labor que para ti no es nueva. No, hombre, bueno, pues de toda la vida he sido activista por los derechos humanos y específicamente por los derechos de las mujeres, paralelamente a mi trabajo artístico. Yo he sido artista de cabaret desde hace veintitantos años, muy crítica, muy desde la pachanga a la crítica, sin duda. Ha sido una buena combinación el buen humor y la crítica. Y bueno, ahora, eh, digamos que antes hacía análisis político desde el escenario, ahora hago análisis político y trabajo para. para Trabajo políticamente para la ciudad desde el Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es esa agenda legislativa que traes activamente? Fíjate que es un momento muy interesante. Es decir, en la Ciudad de México hemos avanzado en muchas cosas y ha sido muy escandaloso, ¿pues no? Es, eh, escandaloso en el buen sentido. Es decir, eh, eh, por ejemplo, la despenalización del aborto, etcétera, han sido avances que el primero se han dado en la ciudad. Y después empieza en el resto del país. La ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, por ejemplo, también fue un trancazo en la ciudad y después se hizo a nivel nacional. Esa ley lo que hizo hace, hace casi 20 años fue poner los tipos de violencia para que dijéramos, ah, caray, claro, no me está pegando, pero, sin, pero, pero sí hay aquí un asunto de dinero en donde no está claro y en donde yo no tengo nada de dinero, pero yo soy la que cuida el hogar pero entonces cuando me toca, ah, es violencia económica, ok, eso tiene un nombre, ok, no me está, este, no, no me está violando, pero me está diciendo que si no me acuesto con él, entonces no puedo subir en la empresa, no, ah, ok, entonces es violencia sexual, ok, entonces es violencia laboral, ok, entonces es violencia patrimonial, ¿qué es eso de violencia? etcétera? Entonces la ley de acceso puso todas esas violencias a la luz y ahora ya es mucho más fácil que sea el lenguaje común, ¿no?, que entre nosotras, entre las amigas, entre las personas, digamos, oye, no, eso que te está haciendo es violencia psicológica. ¡Ah caray! No, si te das cuenta, eso hace 20 años no lo sabíamos, no claro. lo sabíamos diferenciar. Porque era muy normal. Era el muy control del dinero, el claro, te, es te cosa dice de que ponerse de, uh -huh. de allá de ustedes. No, el ministerio público te decía, señora, arréglese con su marido, ¿no? No, no, no le decían a la policía, no se metan, es cosa de la pareja. No, pero le está pegando, no, pero es cosa de la pareja, no, espérate, no es cosa de la pareja, es un delito, pues, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se han ido desnormalizando, han ido pasando a donde tienen que ir, las hemos ido conociendo. El problema es que tú no puedes eh, exigir un derecho que no conoces, pues, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo importante. Ahorita lo que viene es una serie de reformas, sin duda a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, porque algo que es muy importante saber es que las leyes, la constitución, pero las leyes son entes vivos que van cambiando conforme va cambiando la ciudadanía y conforme se van necesitando cosas. Entonces, eh, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia necesita unas ciertas reformas y ahí estamos trabajando, sobre todo este periodo legislativo iremos trabajando en eso, eh, sobre todo para que a la hora que una mujer llega a un ministerio público tenga acceso a la justicia. No te diría más rápido, ahorita la verdad es que te diría menos lento, porque es francamente lento el acceso claro. a la justicia. Pues, ¿no? Entonces, ahí hay, hay todo un trabajo que hacer, porque gran parte del problema de la violencia intrafamiliar, que es la única que no ha bajado en la Ciudad de México, todas las demás ya bajaron, pero la violencia intrafamiliar no ha bajado, eh, el grave problema es que justo ocurre dentro de las casas. pues no Entonces, ¿cómo se mete el Estado adentro de las casas? Es complejo. Eh, pero lo que sí tenemos que empezar a garantizar sin duda es que una vez que la mujer decide denunciar, caramba, aquello camine un poquito más rápido. Claro. Entonces, hay reformas muy importantes que hacer con respecto a la ley de acceso a las mujeres, una vida libre de violencia, y con respecto a ir entrándole a un tema que si bien todavía está en proceso, hay que irlo imaginando, hay que irlo pensando y hay que irlo platicando, que es el sistema de cuidados. Es decir, es entender. Que Las personas no nos cuidamos, o sea, lo, las criaturas no crecen por generación espontánea, ¿no? Claro. No se dan, ni se dan en maceta, ni crecen por generación espontánea, este, ni se cuidan solas, pues, ¿no? Que las personas enfermas, que los adultos mayores, las adultas mayores, tampoco se cuidan solas, uh -huh. y que las personas enfermas o con alguna condición de discapacidad, etcétera, tampoco se cuidan solas. Y que no es natural ni normal que las cuidemos solamente en las mujeres. Y que tenemos que, que poner el cuidado al centro del contrato social. No el dinero, no la productividad, no, no. El cuidado. Porque si algo vinimos a este mundo, y eso nos demostró la pandemia, pues es a cuidarnos. Claro. No. Si algo vimos en la pandemia, es que la calidad de nuestras relaciones hizo la calidad de nuestro encierro. Uh -huh. Amén de todas las condiciones socioeconómicas que no son menores y que por supuesto que hay que considerar. Pero el cuidado tiene que estar al centro. Ahora tú dices, bueno, pero el cuidado es un asunto de mi casa. Otra vez volvemos a pensar. No, bueno, esa es de la casa de la puerta. Sin decir, puerta pues, la para mamá adentro. o la abuelita, ¿no? Exacto. Porque pero su ¿por qué casualmente adentro de mi casa la que cuida siempre es la mamá? Uh -huh. La que cuida siempre es la abuelita. Las que cuidamos siempre son las mujeres. Aún por encima de ellas mismas. Porque bueno. si ella está enferma, se mete un té o se enchocha con algo. Con algo, pero. Pero al señor hasta lo lleva el doctor, ni no se supuesto, diga a los hijos. Por supuesto. Um, la calidad de mi vida y seguramente de la tuya y de todas las personas que conoces sería muy distinta si yo no tuviera una casa a la que regresar en donde me quieren. Eso hace que mi vida pública, que mi vida legislativa, etcétera, etcétera, sea una mucho mejor vida. ¿okay? Construir eso, quien me quiera en mi casa, hombre, toma un trabajo. Y este trabajo de cariño, de cuidado, de contención, etcétera, ha sido tradicionalmente hecho por las mujeres, porque el rol así ha estado establecido. Entonces, tenemos muchos aprendizajes en ese sentido. No, no, no es genético, no es natural, ha sido un rol impuesto. Pero ya que tenemos ese aprendizaje, vamos a usarlo para la política pública, ¿no? Es decir, ¿cómo aplicamos esta sabiduría del cuidado en política pública? ¿Cómo aplicamos? Me dijo una vez una, una, una que fue directora de la FIL, Nubia Macías, me decía, ¿quieres contratar a alguien bueno para la logística? Contrata a una mamá de tres hijos. Hmm. Y bueno, tiene toda la razón. Claro, por supuesto. Entonces, ¿cómo aplicamos esta sabiduría del cuidado, del amor, de la contención que nos ha tocado desarrollar, aprender y especializarnos a lo largo de miles de años de llevar este rol? Bueno, y vaya que le hace falta a la política pública, y vaya que le hace falta al mundo, porque eso... Es una, es, eso es una gran herramienta para la construcción de paz. Eso es construcción de paz. ¡Guau! Wow. Oye, vamos a ir a una pausa, pero no te vayas. Sí. Y ustedes tampoco, por supuesto. Rápidamente una pausa comercial. Regresamos. <music> La Organización Mundial de la Salud aseveró que la obesidad y sus complicaciones le cuestan a México más de 85 mil millones de pesos al año. El INEGI confirma que la prevalencia de esta enfermedad ataca 66% de hombres y 71% de mujeres en edad adulta en nuestro país. Te presentamos silapsti la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de silapsti contiene la cantidad perfecta de Fucus frangula. Hinojo, Abedul. Si absti le ayudará a disminuir la ansiedad y si a eso le suma una alimentación balanceada, actividad física, gracias a la energía que este tratamiento le proporciona y el consumo de agua, podrá lograr el peso deseado mucho más fácil. Continuamos en Mujer Ejecutiva con una mujer muy amorosa, muy preocupada, súper pro mujer, por supuesto Ana Francis Moore. Me da de veras tanto gusto que estés en el Congreso. Hoy necesitamos eso en Ciudad de México y que permee, por supuesto, a todo lo demás del país. Y hablabas de, de lo que traen en la agenda, pero Ana Francis, me gustaría mucho que me digas el apoyo que hay. Si sí hay eh, por parte de los demás legisladores las ganas de que esto suceda. Mira, somos 66 legisladores y legisladoras. Por primera vez somos 35 mujeres y 31 hombres. Por primera vez somos mayoría mujeres. Eso es crucial, ¿eh? Porque a la semana 2, ahí sí todas, pusimos una serie de pautas de no, 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 a ver, la comunicación va a ser distinta. A mí no me vas a llegar a ser así como se hacen entre señores. No voy a sostener conversaciones en donde te eches chistes misóginos mientras yo estoy ahí enfrente. Que han de estar, pero a la orden a del día. A mí no me vas a mensplainear, ni uh -huh. me vas a venir a explicar, ni me vas a venir a decir cándida, este señorita, se no, no, ni me vas a tratar como florecita, no. Y las decisiones no se van a tomar ni en la cantina ni en el table, se van a tomar aquí. Esos son cambios que están ocurriendo en todo el país gracias a la paridad. Todos los congresos del país son paritarios por primera vez. Y el Congreso Federal, ni se diga. En la Ciudad de México vemos más mujeres, me parece que en Coahuila también, y no sé en, dónde, en, en algunos otros, ese chisme no me lo sé bien, pero en la Ciudad de México somos 35 mujeres y 31. En la bancada de Morena, que es en la que yo chambeo, eh, sí te puedo decir que hay varios compañeros, por ejemplo, muy aliados, muy aliados en el tema, prácticamente todos. Pero hay varios, además, muy preocupados y muy ocupados en aprender de masculinidades no, no tóxicas, que además están proponiendo una serie de puntos de acuerdo, de, de cambios legislativos, etcétera, para justamente empezar a trabajar hacia el interior del Poder Ejecutivo, de los gobiernos, etcétera, eh, masculinidades no tóxicas. O sea, como eh, eh, decir, por ejemplo, si tal alcaldía está proponiendo este, terapias de grupo, está proponiendo no sé qué. Pues que por favor también empiecen a proponer cosas para los señores. Pero, pero es que además es que tiene toda la lógica del mundo y eso es muy importante de mirar del feminismo. Es decir, el 8 de marzo es clavado nuestro. Punto. Pues, ¿no? Yo digo que ya es todo el mes. Claro. Pero el feminismo nunca piensa en las mujeres solamente, es decir, es. El, el feminismo piensa en que las mujeres han estado ocultas, subyugadas, etcétera, y que es importante ponernos en el mapa, ponernos en la foto, para que la foto esté completa, porque si no, la foto no, esté, no está completa. Pero la foto no excluye a los hombres. El feminismo no es un movimiento este, excluyente, no es un pensamiento excluyente. Um, por supuesto, si vamos a hablar de menstruación, bueno, las personas que no menstruen llegan, pues, pues no, si vamos a hablar de gestación, en fin, de un montón de cosas, como si vamos a hablar de, de, de indigenismo, probablemente yo sobro, ¿me explico? Es decir, cada cosa cada en cada cosa su lugar, en su lugar. Claro. Um, pero pues yo tengo un hijo, ¿me explico qué le hago? ¿Lo borro? ¿Lo mando a dónde? ¿Me explico? Entonces me tengo que entender con los señores. Y eso nos pasa a todas las mujeres feministas, todas tenemos o algún hijo, un primo, un hermano, un marido, un, ¿no? Algo. Entonces nos tenemos que entender, pero tenemos que justamente ir cambiando el entendimiento e ir cambiando la educación. Entonces, en ese sentido, la bancada de Morena funciona bastante bien, porque hay muchas alianzas, hay como una especie de: de a ver, en esto no vamos a transigir, en esto no vamos a ceder, ¿no? Esta es una bancada feminista, punto. Y la agenda de género de la bancada es una agenda feminista, punto. Consensos, pues no, no siempre, claro. ¿no? Diferencias todas, discusiones tremendas. Hay varios temas que son álgidos y que no hay consenso y que pues hay que seguirlos platicando, pues no. Eh, pero en temas, por ejemplo, como el sistema de cuidados, por ejemplo, hay una propuesta de ley eh, muy importante también para este periodo que tiene que ver con alargar eh, el periodo de una vez que, que das a luz a tu criatura y uh -huh. tus tres meses, ¿no? Exacto. O sea, alargarlo a cuatro meses. ¿no? Aún así. No, bueno, y todavía salvaje, cuatro estás en ¿no? la idiota, pues uh -huh. no. Eh, sí habría que alargarlo. Si tú me apuras a seis, claro, no puedes alargarlo a seis de trancazo, porque hay muchas implicaciones presupuestales, logísticas, etcétera, etcétera, no solamente para el Estado, sino para las pero empresas. Hay ello, pero hay que trabajar en ello. Hay que trabajar. No trabajo cuatro mesecitos. Bueno, yeah. y a ver si el año que entra le echamos otro mes. Me, me explico. Y ahí le vamos, ahí le vamos ganando. Eh, pero el chiste es tener la perspectiva. Pues, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo de un juicio oral que vi el otro día. Eh, hacia una mujer, ¿no? Y entonces estaban en el arreglo de, pero entonces este, ya tienes la custodia de tus criaturas, no sé qué. Bueno, viene una siguiente este, sesión para desahogo de pruebas, tal. Y entonces la jueza le pregunta a la mujer: ¿A qué hora vas por tu criatura a la escuela? No, pues sale a las dos y media. Ok, entonces vas por ella y nos vemos aquí a las dos. ¿Cuándo? O sea, ¿me explico? Pues tenemos que preguntarle, eso es tener perspectiva de género, no ah. asumir. No o, no, o no respetar. Hay que consiga a quien vaya por la criatura. Hay el que inicio. consiga a quien vaya por la criatura. Porque porque tú y yo sabemos que a la chamba puedes pedir este permiso. Te puedes, ¿no? Pero no hay manera de ausentarse con los hijos. Claro. Pues si tienes que ir por la criatura a la escuela, tienes que ir por la Ni modo que lo dejes ahí. Me uh -huh, explico. No hay uh -huh. manera. Le tienes que dar de comer. No le puedes no dar de comer. Claro, y si se enferma hay que atenderlo. Hay que atenderlo y no puede, o sea, si se enferma pues será el Congreso, pero no puede ir a trabajar. Uh -huh. ¿Me explico? Esas son las cosas que hay que cambiar. Eso no significa que las mujeres no podamos ser diputadas. Eso significa que cuando una mamá no pueda asistir a su sesión, pues a lo mejor se puede conectar en línea, ¿no? Claro, O ya quedó clarísimo que no Digamos pretexto. O simple y llanamente se considera su ausencia, pero no, ¿me explico? Pero no se meten problemas. No hay consecuencias. No claro. hay consecuencias. En fin, o sea, es cambiar la lógica. O a lo mejor, como yo les digo a, la, a los de Congreso Federal, pues soy muy metiche, o a lo mejor vale la pena que la sesión sí la terminen a las 5 y no a la 1 de la mañana. Para que todas las personas que están ahí vayan a su casa. No queremos legisladores que nunca vayan a su casa. Claro. ¿no? Porque qué vida tienen. Y con esa vida y con esa maraña de vida, legislan. Sí, ¿cómo repercute esto. Claro. Pues por eso van y legislan en la cantina. Pues sí, o en el table. O en el y table. Y llegamos a las tres en lugar de a la una. Y lo que no está padre es decir, todo bien con que vaya la gente al table, por mí que vayan. No con mis impuestos eso es una, exacto, pero y no, no para legislar, Ajá. ¿no? Uh -huh. Entonces eso como pues esas son las perspectivas de género que hay que ir poniendo más allá de los contenidos de las leyes que por supuesto hay que ponerlos, la forma. Hay que cambiar la forma, no solamente de la política, del mundo entero. No hay manera de que la cambiemos si no estamos ahí. Oye querida ya nos vamos, pero sí me gustaría mucho escuchar de ti cómo ves, cómo describes a la mujer de hoy. A las mujeres de hoy. Fíjate que creo que algo nos enseñó la marcha del 8 de marzo. Una cosa bien impresionante. Porque no es un día de celebración, es un día de conmemoración. Uh -huh. Pero había batucadas y había chavas bailando y había una cantidad impresionante de jóvenes y mujeres de todos colores, sabores, anchos, alturas, estaturas, este, condiciones socioeconómicas, etc. No suaves. Este no es un movimiento suavecito. ¿no? Eh, y estaba todo el gabinete o prácticamente todo el gabinete de la Ciudad de México en el C5 Almeja. Dime tú qué movimiento social sienta todo el gabinete en el C5 para atenderlo. Bueno, pues es la revolución del siglo XXI. Quien no lo quiera ver, pues lo va a tener que ver tarde o temprano. Ojalá lo vean pronto, porque además es una revolución pacífica, amorosa y la más emocionante de la historia de la humanidad. Pero no suave, eso me encanta Pues no, ¿por qué va a ser suave? Parimos. Nada más complicamos. <laughs> Gracias. Oye, despídete con un mensaje para la gente, por favor. Pues eh, les invito a que me sigan en las redes sociales. Tengo unas redes sociales muy divertidas para comunicar lo que hacemos en el trabajo legislativo, que luego parece que es muy aburrido, porque no están ustedes allá adentro, porque allá adentro es una telenovela de aquellas. Pero sí, es difícil como de pronto verlo y entenderlo. A través de las redes sociales Ana Francis Moore, ahí en, to en todas las redes, les voy a ir contando lo que, lo que va sucediendo y lo que vamos haciendo. Y eso, entrenle al feminismo por podcast, por libro... Por chisme, por memes, por como sea, pero váyale entrando, se va a estar divertido. Muchas gracias por venir. Gracias. Entrenle al feminismo, ¿con qué más nos podemos ir si no con esto? Rápidamente, una pausa comercial. Regresamos. <laughs> Te presentamos Silabsti, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de Silabsti contiene la cantidad perfecta de fucus, frangula, hinojo, abedul. La mezcla de estas sustancias de origen 100% natural dan como resultado un medicamento herbolario que puede ser usado por personas con sobrepeso, alimentación sana, ejercicio, decisión de cuidarte y Silabsti para controlar tu peso. <laughs> Vielen Dank. De la Fórmula 1, ¿qué tanto les gusta o qué tanto no? Pero hoy vamos a conocer el ABC y tengo un súper experto en este tema. Él es ni más ni menos que Jorge García Maldonado y es especialista en comunicación, relaciones públicas, colega, en, bueno, todo lo posible, <laughs> querido mío. Aquí estamos coincidiendo. Muchas gracias, Arlen, por este espacio. Oye, pues estoy muy contenta y quiero que me digas, porque a mí me encanta, pero no le sé. <laughs> Entonces quiero que me des el ABC y sobre todo que esté empezando, ¿es correcto? Así es, los afirmativos. Aficionados a la Fórmula 1 estamos muy contentos porque esta semana comienza por fin la Fórmula 1 después de el periodo invernal que fue de, de ayuno para los aficionados, no para los equipos, y ya este fin de semana comienza una seguidilla de tres carreras, eh, que es ahorita Abu, eh, Abu Dhabi, Arabia Saudita y después Australia. Oye, andaba en Barcelona hace algunas semanas y justo nos decía por ahí un guía, miren ahí es en donde hacen, o sea, es el evento y es lo que todo el mundo está esperando. Así es, de hecho los aficionados españoles están un poco enojados, de hecho los del, los del mundo, porque los primeros test fueron a puerta cerrada y fueron precisamente en Barcelona. Y los test ya abiertos, de hecho televisados, ya fueron en... en en Bahrein la semana pasada, y estos ya, ya fueron públicos, ya todos los aficionados pudimos ver el nuevo look de los autos de Fórmula 1, porque de hecho hay un nuevo reglamento técnico que busca igualar fuerzas entre los equipos para que supuestamente no haya hegemonías largas y eh, ya los autos traen un look eh, muy distinto a lo, de los años pasados y pues obviamente los equipos eh, punteros serán los protagonistas que son Red Bull, eh, Mercedes Ferrari que busca retomar el, 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 el ser volver a ser un equipo ganador porque ahorita eh, desde hace algunos años ha perdido como ese, como ese toque es un equipo de media tabla y ahorita busca regresar a los primeros lugares viene Mercedes ¿verdad? en primer lugar que es eh, bueno quedó ganador cuéntame eso? El, hay una hegemonía de Mercedes en los últimos años. De los últimos, eh, en la, prácticamente en la última década, se hicieron de ocho campeonatos de constructores, porque en la Fórmula 1 hay dos campeonatos, de constructores y de pilotos. Eh, con Lewis Hamilton, Mercedes ha eh, construido una historia muy granadora, que en esta época híbrida, ya los motores son eléctricos y mecánicos también. Uh -huh. eh, y pues Mercedes ha sido el gran ganador. Eh, Lewis Hamilton buscaba su octavo campeonato el año pasado, pero el Red Bull rompió la hegemonía. Entonces Mercedes sigue ganando el campeonato de constructores, pero ya Red Bull con Max Verstappen fue campeón de pilotos. Oye, ¿y cuáles son esos pilotos megatop que hay que seguir, que hay que conocer? Bueno, sin duda está Lewis Hamilton, que busca ahora sí igualar esos Ocho campeonatos que todavía están escritos en la historia como los, los máximos conseguidos, que en este caso los tiene, está está emparejado junto con Michael Schumacher. Quien gane ocho se va a poner como el mejor piloto de todos los tiempos. Eh, lo buscaba ganar el año pasado, como te decía, Max Verstappen se lo, se lo arrebató, le arrebató esa posibilidad. Obviamente, Max Verstappen de Red Bull, pues es un piloto súper top, eh, está llamado a convertirse también en. Multicampeón, eh, este año apuesta por repetir el, el campeonato, ser bicampeón. Pero obviamente está para nosotros, los, los mexicanos, pues Sergio Checo Pérez, que está en un equipo top junto a, a Max Verstappen en Red Bull. Pero eh, pues hay campeones todavía corriendo en la Fórmula 1, como Sebastián Vettel, que está en Aston Martin, Fernando Alonso que está en Alpine, eh, obviamente Ferrari con sus dos eh, Carlitos, que así les dicen, porque uno es Charles Leclerc y el otro es Carlos Sainz, eh, también están llamados a, a poder arrebatarle algunas victorias a tanto a Red Bull como a Mercedes. La importancia de la Fórmula 1 y después del escándalo que había con el gobierno de la ciudad, que si sí se va a poder, que si sí no se va a hacer, este año también se hace. Este año sí, de hecho está renovado hasta el 2024, si no Eso me equivoco. quiero que me platiques, por favor, porque además es una derrama económica importantísima. Sí, es una eh, derrama económica muy importante en los de México, de hecho, gran eh, Gran Premio de la Ciudad de México, en este caso México como país anfitrión de la Fórmula 1, este año está cumpliendo 60 años de Fórmula 1 en México. El, gran premio, el primer Gran Premio de México fue en 1960 eh, y 1962, perdón, eh, porque 1961 fue un Gran Premio eh, no puntuable, que fue donde falleció el más chico de los hermanos Rodríguez, Ricardo. Eh, él no compitió, él estaba compitiendo para que México fuera candidato a ser el Gran Premio de México oficial el siguiente año y ya son 60 años de Fórmula 1 en México, se ha renovado una vez más el que el, 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 el Gran Premio de México siga viviendo, de hecho se ha ganado durante varios años incluso seguidos ser el mejor eh, país anfitrión de una Fórmula 1. Entonces el Gran Premio de México ha ganado a nivel mundial el, el título de ser el mejor, eh, evento deportivo en vivo. Incluso creo que ya están a la venta boletos y todo. La, ¿no? Esa es una muy buena noticia. A partir del 21 de marzo empieza la, la preventa en las tarjetas este, de siempre y a partir del 25 de marzo ya se libera la venta público en general. El año pasado, en medio de que re, pues entraba otra ola de Covid, de todos modos fue un exitazo. Sí, lo supieron hacer muy bien porque de hecho toda la gente que entró a, a, al foro de los hermanos Rodríguez eh, tenía que ir con prueba. COVID o ahí mismo este con laboratorios certificados o con su certificado de vacuna reciente. Entonces, y fue muy bien gestionado, eh, creo que estuvieron más de 110 mil personas todos los, los tres días y, y no hubo un solo caso que se reportara de fórmula de, 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 de contagios a raíz de, de ese evento. Oye, tenemos que hablar sí o sí de Checo Pérez. ¿Cuáles son las expectativas que hay para esta Fórmula 1? ¿Y tú qué opinas? Mira, Checo obviamente está en un equipo top. El año pasado le costó eh, adaptarse a, a, al equipo. Estuvo más de un lustro en el mismo equipo que fue eh, Force India, luego Racing Point. Al final lo terminaron eh, despidiendo por cuestiones ahí económicas. Eh, y pues fue mucho tiempo en ese equipo y le costó adoptarse a la forma de trabajo de Red Bull. Una vez que se, que se acopló, empezó a dar buenos resultados. De hecho, pues ahí está el comentario de, de, de Max Verstappen y Red Bull, que es su secretario de defensa, por todas las, las defensas que, que, que le permitió a Verstappen convertirse en campeón del mundo. Recordemos el último Gran Premio ahí Checo Pérez bloqueando que Hamilton eh, pudiera rebasarlo y dándole tiempo a Max Verstappen de poderlo alcanzar. Entonces está un equipo top. Se espera que los últimos dos años ha sido cuarto lugar en el campeonato de pilotos. Se espera que este año pues, pueda por lo menos aspirar a, a ser parte del, del 1-2 junto con, con Red Bull, porque es un coche que en los últimos test, test en, en, en Bahrein demostró que es un coche que está muy bien puesto para competir. Así que por lo menos sí le podrá eh, arrancar una, una victoria a, a su compañero de equipo, que en este caso es Max Verstappen, el que está llamado a ser bicampeón. Y no, no, no podemos irnos sin esta pregunta. ¿Y las mujeres? Eh, las mujeres en, en Fórmula 1 ha sido un, un, un universo complicado, muy competido. Eh, tenemos eh, hace. Hace un par de años eh, Tatiana Calde fue parte del equipo eh, Alfa Romeo como piloto de pruebas. Okay. Ahorita ella está incursionando en Estados Unidos en la IndyCar, ¿no? Eh, ya corriendo, por ejemplo, con pilotos mexicanos como Patricio Howard, pero en Fórmula 1 les ha costado. Ah, han, ah, también han habido mujeres a nivel de gestión dirigiendo equipos. El último caso fue Claire Williams con este eh, legendario equipo de Fórmula 1 eh, fundado por su padre Frank Williams no le fue bien en la última en la última parte al final se tuvieron que desprender del equipo porque con toda la situación financiera global pues ya no daba para financiar el equipo fue adquirido por, un, por uno de estos eh, fondos internacionales eh, y están tratando de recuperar el, la Estela ganadora de hecho Williams es tradicionalmente el segundo equipo más ganador de la Fórmula 1 después de, de Ferrari. Pero sí, los últimos años son eh, equipos de los últimos tres lugares. Buenísimo, oye, pues gracias por venir, te esperamos muy pronto. Muy bien, así aquí estaremos comentando las incidencias del campeonato. Muchas gracias. Me encanta, muchas gracias. Es hora de despedir el programa, gracias por acompañarnos. Por supuesto, los esperamos, síganos en redes sociales y no se pierdan la programación de Grupo Mundo Ejecutivo. Soy Arlen Muñoz, nos vemos la próxima ocasión. Mundo Ejecutivo presentó.